cuando faltan 3 minutos para las 7, tenemos que platicar con Mónica Ovalle. Vamos entonces con ella para ver en dónde se encuentra. Buenos días nuevamente, compañera, ya te observamos. ¿Cuál es el reporte y dónde estamos ubicados? Bueno, ahora nos encontramos en la Embajada Americana, en donde la actividad pues es un tanto atípica, ya que no se estará atendiendo a las personas hoy debido a la celebración de del Día de la Independencia. Sabemos que en Estados Unidos pues se conmemora la separación del Imperio Británico por parte de Estados Unidos y se realizarán varias actividades, pero en Guatemala pues se da un día de descanso para las personas que trabajan en este lugar y estarán retomando actividades para el día lunes, como se ha informado por parte de las autoridades de esta embajada. Así que las personas que tengan que hacer un trámite, pues ya se los hemos mencionado, pues que consideren que hasta el lunes se estarán retomando estas actividades. Hasta el momento, pues ya no vemos la cantidad de personas que usualmente hacen cola desde temprano en este sitio, sino que pues solo se ven a 2 personas conversando al fondo y parece que sí ya se ha informado a la mayoría de ellas que hoy no se estaría realizando ninguna actividad, así que usted tómelo en cuenta. También le informamos que el INSIBUME ha dado su reporte de una onda del este que está afectando el territorio nacional, lo que podría provocar tanto en la meseta central como en el sur y oriente del país varias lluvias y precipitaciones, en especial en horas de la tarde, en donde se podría presentar, además de fuertes lluvias, actividad eléctrica este día viernes. Tómelo usted en cuenta si va a salir de casa. Regresamos nosotros con esa información al estudio. Perfecto, muchísimas gracias, Mónica, lo tomaremos en cuenta. Y más adelante seguiremos con ella recorriendo las calles de nuestra ciudad. Ahora sí, a los temas nacionales. Y es que regresamos con la noticia, sí, de nuestro país. La muerte del pequeño Gilberto Ramos, guatemalteco, que falleció en el desierto de Texas cuando trataba de llegar a Chicago para reunirse con su hermano, sigue generando reacciones y testimonios. A continuación escucharemos las declaraciones de su hermano Esvin Ramos, quien reside en Estados Unidos. Ramos habló para la cadena estadounidense de noticias NBC al respecto de la angustia que vivió al no saber dónde se encontraba su hermanito. Días después se enteró de la tragedia. Escuchémoslo. Mire, esto, mire que no aparecía, entonces ya no sé si me podían ayudar, y me dijeron que como que estaba bien, que me checaron, o sea, cómo estaba, y me dijeron que como que no aparecía con ese nombre, no aparecía. Ajá, y como era ahí, ya ese mismo día como me llamó una señora de McAllen, que como que él lo iba a encontrar. Uno de tantos testimonios, se sabe ahora que este pequeño pudo haber sucumbido ante el calor que hace ahora en los desiertos, tomando en cuenta que es verano en parte de ese país. Nos vamos a ir ahora con más información. Los familiares y vecinos recuerdan con tristeza al menor Gilberto Francisco Juárez. Todos lo recuerdan como un jovencito, un muy buen jovencito. Incluso uno de ellos narra el difícil recorrido que se debe hacer para llegar a Estados Unidos, en esta comunidad donde la migración, dicen, es algo normal. El hermano menor y su prima lo recuerdan con tristeza. Comentan cuáles eran sus sueños y planes para superar la pobreza y enfermedad que su madre padece. Él, como nosotros allá, yo vivo allá arriba, él siempre iba a la casa allá arriba y siempre allá se quedaba. Nosotros estábamos muy hallados con él, y ya luego que como la mamá de él no puede ser nada, está enferma, entonces yo... Me dijeron que me viniera para acá, entonces yo me vine para acá a cuidarlos a ellos. Estuve 3 meses y luego me fui para la casa porque se enfermó mi hermanita, la más chiquita, como nosotros también tenemos mamá, y la que estaba cuidando a mis demás hermanos. Entonces me fui yo y ya luego ya regresó otra vez aquí, pero ya cuando yo vine aquí a 2 días hacía que él sabía ir. Bueno, acá él decidió irse para el norte y acá él iba por la lucha de hacerme su casa, cuidar a mi mamá, que mi mamá está enferma, mis papás no lo querían dejar ir. Él dijo sí, y se fue. Policarpio Velázquez, vecino, narra qué tan difícil fue para él cruzar la frontera hasta llegar a Estados Unidos y los peligros a los que se enfrentó, por lo que hace un llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos, porque el viaje es muy difícil para los niños. Sí, es difícil. Yo pasé por partes que es un poco difícil. El caso de que uno tiene que quedarse tal vez en el campo,
y peligrando de varias cosas, porque no solo se peligra de la delincuencia, sino que también que los regresen a uno en el camino. Que uno ya pasó por ese camino, sabe que ha sufrido e incluso vi situación difícil, no con niños, sino con unas mujeres que tuvieron que cargarlas porque ya no podían caminar. Pues sí llegaron, pero así. Entonces, mucho menos con un niño que posiblemente se haya quedado abandonado. Y siempre referente a este tema, la esposa del presidente se encuentra aún en Estados Unidos dándole seguimiento a la situación de los pequeños migrantes. Esta experiencia, asegura, le ha permitido dimensionar los riesgos a los que los menores son expuestos. Además, anuncia que el próximo lunes se va a reunir con las primeras damas de El Salvador y de Honduras para tratar también este tema. Hoy se cumplen 3 días desde que Rosa María Leal de Pérez, esposa del presidente, emprendió su viaje a Estados Unidos para conocer la situación de los niños migrantes. A través de una videollamada, indicó que ha podido visitar tanto los puntos de retención de los menores en la frontera, como los albergues a los que estos son trasladados posteriormente. Su visita ha sido para dar un mensaje a los migrantes y a las autoridades estadounidenses. Piensen que son niños, no son delincuentes, no vienen a hacer daño a este país. Muchos no saben a qué vienen, muchos los mandan a través de sus papás, y he hecho mucho énfasis en que los niños están viniendo, la mayoría, por reunificación familiar, quieren estar con su mamá, con su papá, que tienen años de no verlos, y otros pues sí vienen, y lo han dicho, por mejorar su situación económica, y eso es válido, no podemos negarles que nos faltan oportunidades en Guatemala. Aunque lo estipulado es que los niños pasen un máximo de 72 horas en la patrulla fronteriza, asegura que por la gran cantidad de migrantes se ven obligados a pasar de 4 a 5 días y posteriormente pasan un periodo de 2 a 3 meses en los albergues en donde se encuentran niños desde los 4 años hasta los 17. Una de las situaciones más alarmante es la de los adolescentes de 13, 14 y 15 años que llegan embarazadas. Con el sector privado, para que les den trabajo, crear oportunidades de trabajo en su propio municipio. Creo que esas son las cosas de raíz. Nunca vamos a poder convencerlos de que nunca se vengan, pero sí creo que lo podemos frenar un poco, porque después de todo lo que se exponen, que después lo regresen, es terrible de verdad para nosotros. Quiero contarles que el día 8 de... Para el próximo lunes, Leal de Pérez planea reunirse con las primeras damas de El Salvador y Honduras. Agregó que para el 8 de julio, junto con la Secretaría de Bienestar Social, lanzarán una campaña preventiva. Bueno, y el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que debido al feriado que gozan en Estados Unidos por el Día de la Independencia, será el próximo martes que se entregue el acta de defunción de Gilberto Ramos. Luego de tener el certificado, la Cancillería seguirá con los trámites correspondientes para la repatriación del cuerpo. Esto podría demorar una semana más. Y en otro de los tristes casos que se viven cuando un proceso de migración falla y concluye con la muerte, los familiares de Florentina Pelicó de Momostenango, Totonicapán, y quien decidió afrontar el fatídico viaje hacia Estados Unidos, también esperan el proceso de repatriación del cuerpo. Según las autoridades de San Vicente Buenavaj, casi la mitad de los habitantes han migrado hacia Estados Unidos como recurso para tratar de salir adelante. Mucho ánimo. Con un pequeño altar de flores y la fotografía de Florentina Pelicó, una joven de 25 años de edad, quien perdiera la vida en intentar cruzar el desierto de Estados Unidos en busca del sueño americano, luce la humilde vivienda de la familia Pelicó en la aldea San Vicente Buenavac del municipio de Momostenango. Sin embargo, la incertidumbre por parte de familia es grande al no saber cuándo será repatriado el cuerpo de Pelicó. Mi deseo, que la información que nos vienen a observar, y ojalá por sus medios ustedes, que nos hace un gran posible de ayudarnos a mi sobrino, a mi primo Félix Pelicó, papá la Florentina. La situación económica y la falta de oportunidades hizo que la joven tomara la decisión de emprender el viaje. Y es que según el alcalde comunal, más del 40% de los habitantes de esta aldea emigran al país norteño en busca de mejores oportunidades de empleo. Pues exactamente un porcentaje de un 40%. Ellos lo hacen porque justamente pues no hay como se dice, ganarse los lenes.
no hay una oportunidad como el caso de otros lugares, pues hay empresas cercanas, hay fábricas, y aquí no lo hay, solamente aquí la gente se dedica a lo que es la agricultura. Mientras tanto, las autoridades de este país dicen que ya están agilizando los trámites para la repatriación del cuerpo de Florentina Pelicó. La única documentación que estamos esperando en estos momentos es el acta de defunción de ella y luego pues trasladarla acá al lugar de origen. Hemos hecho el esfuerzo para que también se entregue el cadáver acá en San Vicente Buenavad. En el municipio de Cajolá, en Quetzaltenango, ocupa el segundo lugar en pobreza extrema del departamento. No obstante, muestra un gran desarrollo en infraestructura y economía, producto de las remesas que provienen de Estados Unidos. Está ubicado a 25 kilómetros de la cabecera departamental y cuenta con 20.000 habitantes. La mayoría de Etiamán, todos se dedican a la agricultura y la falta de oportunidades los empuja, dicen, a emigrar a Estados Unidos. Por eso el municipio muestra un gran desarrollo en infraestructura. Ya no se ven casas de adobe, ahora solo hay construcciones de grandes productos de las remesas. En el 2010, el estado de Tamaulipas, México, fueron encontrados 5 cadáveres de guatemaltecos originarios de este municipio. A pesar de que las secuelas han dejado pues muchas huellas de dolor, la migración y esto y demás, hay menores de edad que han abandonado sus estudios primarios para realizar la travesía, irse a Estados Unidos. Vamos a escuchar al alcalde de Cajolá, Mario Menchó, y a Sebastián Pérez, maestro del lugar, quienes dan testimonio del fenómeno de las migraciones. La estructura que está aquí en Cajolá, las casas que están ya hechas, eso ha sido de otro lado, ¿verdad? Es mayormente que ha sido el apoyo de todo del otro lado. Entonces, por lo tanto, pues, digamos, la mayor cosa es de que no hay empleo, ¿verdad? Haciendo un recuento del año pasado, yo tenía alrededor de 32 estudiantes en sexto primaria el año pasado. De esos 32, solo 3 están estudiando el básico. O sea, 29 de ellos, pues, hasta la fecha no sabemos qué es lo que están haciendo, están trabajando. Muchos de ellos han ido a los Estados Unidos. Gracias, la información entonces la tenemos también más adelante, pero es hora de hacer un nuevo enlace con nuestra compañera Mónica Obando. Seguimos platicando con ella desde algún punto en nuestra ciudad capital. Bueno, vamos con ella entonces, nos habla de la situación de los jubilados del IMSS. Mónica, muy buenos días, te escuchamos, ¿cuál es ese reporte? Adelante, compañera, por favor. Buenos días, ahora nos encontramos en el CAMIFE, en donde sabemos que pues algunos jubilados del ICSSE han quejado porque no reciben un bono 14, ya han sido varias las llamadas que hemos recibido nosotros a Viva la Mañana para tener esta denuncia, y entre ellas pues vamos a preguntarle a algunas de las personas aquí a ver si nos pueden comentar acerca de este caso y de la solicitud que tienen ellos. Buenos días, señora, ¿cuál es su nombre? Clara Luz Maldona. Nos habían comentado que los jubilados del... Usted es jubilada del ICSS, ¿verdad? Sí, ajá. Nos habían comentado que los jubilados del ICSS no recibían bono 14. ¿Han recibido alguna vez o les han mencionado por qué razón no les dan bono 14? No, la verdad que no. No sé yo por qué no lo dan, sí. Ajá. ¿Otras prestaciones? Sí, ajá. Así es. Y en el caso, por ejemplo, me mencionaba que también los jubilados del Estado sí reciben bono 14. Ajá, ellos sí, ajá. Ellos sí. ¿Qué le diría usted a las autoridades? Pues que se pusieran ellos la mano en la conciencia y también que fueran parejos con todos, pues, lo uno. Sí. Bueno, entonces esa es una de las personas que, como sabemos, no reciben bono 14, según ellos manifestaban, tal como nos han indicado, pues los jubilados del Estado sí lo reciben, y algunos de ellos, jubilados también del ICSS, pues estarían solicitando que también se les entregara este tipo de salario que se entrega normalmente a las personas. Hasta aquí nuestro reporte, nosotros regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Mónica, recorriendo puntos importantes de nuestra ciudad capital buscando la noticia. Exactamente, y nosotros ahora seguimos repasando lo destacado del mundo. Vamos a ello.